os quería comentar que este sábado pues tuvo lugar en Ávila un encuentro entre aficionados al bonsái. Desde hace poco tiempo pues hemos juntado pues a través de las redes sociales, del canal y bueno, por los medios que tenemos ahora a nuestro alcance, hemos logrado reunir pues un grupo bastante majo de aficionados. Entonces, pues este sábado 14 de, perdón, 16 de diciembre, pues organizamos pues un pequeño encuentro en Ávila, en la zona centro, en la plaza de Santa Teresa. Y bueno, pues la verdad que tuvo bastante éxito, ¿no? Sobre todo, pues empezando por los compañeros que se han implicado bastante con su colaboración, pues aportando sus arbolitos y utensilios. Bueno, todo se intentaba que hubiese una pequeña representación de todo lo relacionado con el bonsái. Bueno, todo es mucho, ¿no? De algo dentro de nuestras modestas, vamos, dentro de nuestra humildad, ¿no? Y bueno, empezando por ahí, luego la respuesta de la gente, pues la verdad que fue muy buena. Yo, sinceramente, pues esperaba que tener buena acogida, ¿no? Porque aquí yo creo que es la primera vez pues, que se saca el bonsái a la calle, que hasta ahora pues lo teníamos pues cada aficionado en su casa, pues bueno, pues como todos, no deja el bonsái, pues no deja de ser también pues una afición muy personal y que la disfrutamos pues cada uno pues en su hogar, en su casa, bueno, en fin. Y bueno, pues os quería comentar esto. Lamentablemente, aunque parezca mentira, no he podido grabar apenas nada del evento. Un compañero, Fernando, que le conoceréis también de las redes, bueno, él tiene su canal en TikTok, creo que la ferretería del bonsái. Corrígeme, Fernando, si no se llama así, si no recuerdo mal, ese es el nombre. Y bueno, él sube sus vídeos y bueno, pues logró grabar algo, ¿no? Porque la verdad es que fue una mañana tan intensa de hablar con tanta gente, de conocer gente nueva. Y demás, que es que ya os digo que no me dio apenas tiempo, a pesar que algún compañero sí que le había dicho que haría un vídeo, un buen vídeo, ¿no? Porque en concreto, vamos, para un compañero que le tocó trabajar el sábado y no podía asistir, y claro, se quedó así el hombre, pues un poco, pues eso, pues con las ganas de haber venido, y yo, pues quería haber hecho un vídeo pues para él y para otros compañeros que no pudieron venir. Bueno, pues como os digo, voy a compartir este vídeo que grabó Fernando y nada, pues seguiremos con las actividades y demás y bueno, pues en la medida que se pueda, pues aquí las compartiré con vosotros. Pues nada, espero que os guste el vídeo. Como siempre, pues os doy las gracias por vuestro apoyo. Si para lo que queráis, pues ya sabéis que me tenéis aquí. Venga, pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches, chicos. Igual pensabais que ya no había vídeos, ¿eh? Estáis apañados, jeje. Aquí andamos el Ian y yo, hoy con peinado estilo último mohicano. Y vamos a ver si os preparamos un vídeo de una pequeña actividad que hemos hecho
Hoy en Ávila unos cuantos amiguetes que nos gusta el bonsái. Y bueno, vamos a ver si lo preparamos, lo montamos y os lo mandamos, ¿vale? Recordad, os vigilamos, Lian y yo. Un abrazo, chicos. Buenos días, chicos. Aquí los amigos del bonsái de Ávila. Lo dijimos y lo hemos hecho. Hemos montado una pequeña muestra de plantitas que tenemos para dar a conocer esta afición a nuestros paisanos. Mirar qué pedazo de alerce con sus piñas. Corticosa. Prunus, un olivito, pinito blanco, chicos, auténtico de semilla, sin injertos, del compañero Antonio. Mira qué guapo, guapo, guapo. Un llorón. Es una variedad, me han estado diciendo que es muy rara, eléctrica o algo así lo llaman, que las hojas se retuercen sobre sí mismas, hacen una especie de tirabuzón. Es curioso. Una tuya. Mirar un cotone aster. Aquí hemos puesto una pequeña muestra de sustratos, sitios de cultivo. Estas macetitas las ha traído Antonio como detalle para regalo para nosotros. Rubén, saluda. Muy buenas, aquí colocando las. Otra de nuestras figuras abulenses. Las plantitas. Ay. Aquí. Vamos a echar la mañana pasando frío, no, lo siguiente. A las 8 de la mañana, 1 bajo cero y con una niebla. Esto también forma parte del bonsái. Sí, esto es abono para los bonsáis, ¿vale? Por si no lo conocíais. Estas son unas piceitas que ha traído Ursino, otro compi, por si viene algún viejo y tal, pues regalarle para hacerle gusanillo. Este es un dispensador del amigo Antonio. Y bueno, pues esto es todo, chicos. Thank you.